De hecho, creemos que el cumplimiento de las normas de seguridad es el principal apoyo que debe tomar la industria para que florezca y se desarrolle adecuadamente. Todos sabemos el impacto que tiene cualquier incidente o accidente en la opinión pública y, desde luego, desde nuestra posición tratamos de evitarlo. También creo que tenemos un papel en evitar una distorsión competitiva para que no haya gente que juegue un papel en el mercado saltándose las normas y, digamos, adquiriendo ventajas que no son legales. En cuanto al desarrollo normativo, pues particularmente en el tema de los drones, de los RPAs, estamos tratando de que se desarrollen unas normas proporcionadas. Fundamentalmente, los nuevos desarrollos normativos están ajustándose al riesgo de cada operación. Van a definir bastante específicamente cada operación y cada tipo de operación tendrá unos requisitos diferentes, en los cuales estará evaluado el riesgo o habrá que evaluar el riesgo para tomar las medidas necesarias para que se desarrollen con seguridad. En cuanto a la evolución normativa del campo de los drones, de los RPAs, sabéis que ahora mismo está en vigor todavía la ley 18/2014, que suponía que era momentánea o suponía que era una norma puente hasta que se desarrollase una norma definitiva, que está en borrador pues ya varios años. Todavía estamos esperando que se publique el Real Decreto, que en principio pues somos los primeros interesados en que se publique, pero todavía no está publicado. Ya se ha creado una comisión para el desarrollo normativo del Real Decreto, en la que está participando gente de la industria, no solo la administración, y trataremos de que se ajuste adecuadamente a las necesidades del sector. Al mismo tiempo, se desarrolla en Europa, a través de EASA, la futura norma por la que EASA tomará competencias en el campo de drones de menos de 150 kilos, que es la única competencia que tiene ahora asignada por la norma europea. La normativa ESA está en fase de borrador y están todavía recibiendo propuestas y cambiando cosas hasta una dentro del proceso normativo ESA, que tarda varios años. No sé si estáis familiarizados, en EASA, en Europa, se crearán tres categorías de operación de drones: una categoría abierta con pocos requisitos, digamos, una categoría específica donde se definirán tipos específicos de operación con requisitos específicos, y una categoría certificada que sería equivalente a la certificación que hay actual, por ejemplo, para más de 25 kilos,
en las que se requerirán autorizaciones, certificados y demás. En cuanto al U-Space, que es lo que nos trae hoy aquí, en la unidad de drones, pues por supuesto estamos en contacto con la industria para ver las necesidades o adaptarnos a los requisitos del sector, y estamos también como observadores de la evolución normativa. En esto hay un impulso político muy importante en la Unión Europea que quiere que se desarrolle este concepto para facilitar y desarrollar un sector económico en alza, ¿no? Desde la Comisión, desde luego, se está promoviendo el desarrollo. No sé si conocéis la declaración de Varsovia también, que apoya el desarrollo del U-Space e insta a las instituciones europeas al desarrollo. Eurocontrol, a través de César, del programa de Cielo Único Europeo, está también trabajando para el desarrollo tecnológico de este concepto. Y EASA, pues también participará en el desarrollo normativo. En cuanto al, no he hecho una presentación específica, pero he traído como apoyo una presentación que se realizó este año en Eurocontrol, en César, para comentar el desarrollo inicial del concepto de U-Space. En esto, en el desarrollo normativo, tenemos que tener en cuenta en este mundo varios aspectos. Fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, sabéis que seguridad tiene dos conceptos, que es safety y security en inglés, y no debemos olvidarnos del aspecto de la seguridad física, que es evitar actos de interferencia ilícita, aparte de la seguridad operacional, que es el otro concepto al que se equivale safety. Además de asegurar con el desarrollo normativo estos aspectos, se tiene que tener en cuenta impactos en medio ambiente y, por ejemplo, protección de la privacidad. Es un mundo bastante complejo que se tiene que desarrollar todo el tiempo tratando de proteger todos estos aspectos. ¿Por qué hay un apoyo político importante? Fundamentalmente porque se cree que es un sector económico que en auge, que va a tener un valor en el mercado de varios billones de euros. Esta es una división que han hecho para que os hagáis una idea del valor y de dónde estará el negocio de la operación de drones. El primer recuadro se refiere a uso en ámbito rural, fuera de núcleos urbanos, y a bajo nivel, o sea, a baja cota, que es lo que actualmente, en donde actualmente operan los RPAs, por debajo de 150 a 120 metros, dependiendo del país. Este campo tiene un valor calculado de 6,5 billones de euros, con una operación de 20 millones de horas. En comparación, se prevé mucha más actividad en el ámbito urbano, que es el segundo recuadro, también a baja cota, con 250 millones de horas, mucha más actividad. Sin embargo, el valor de estas actividades pues es de 4 billones, no es tan alto. Fuera del bajo nivel también se prevé que los RPAs interactúen en el espacio aéreo controlado con aviación tripulada, y ahí también habrá aplicaciones para RPAs con un valor aproximado de 4 billones, equivalente al de uso urbano, pero con muchas menos horas de actividad, una actividad bastante inferior. Como veis, el 70% de todo el valor de la actividad de RPAs se desarrolla en donde se pretende implantar el U-Space, que es a baja cota, y en el ámbito urbano o fuera de núcleos urbanos.
Hay un impulso político porque se supone que el que tome el liderazgo en este desarrollo pues tendrá una ventaja. Entonces, Europa de luego no se quiere quedar atrás y se impulsa políticamente. Aquí tenéis pues posibles usos del U-Space que a todos se nos pueden ocurrir. Esta es la definición de U-Space, que no es solamente un espacio aéreo como tenemos entendido actualmente, sino que realmente la definición es un conjunto de servicios. No es solamente el espacio aéreo, sino que todo lo que se implantará para poder operar los drones en el espacio, teniendo sobre todo a una visión de operación automatizada en la medida de lo posible. Y teniendo en cuenta que habrá una gran cantidad de aeronaves en dicho espacio. Por ello, habrá unos requisitos de automatización y de digitalización, ¿no? El intercambio de datos, las comunicaciones serán la clave de que todo esto funcione adecuadamente. Pero al final de este proceso de implantación, pues lo que se pretenderá será que sea normal la operación de un dron en cualquier entorno y de forma segura. Por ello, el concepto que ahora mismo, según la normativa actual, pues estamos muy restringidos. Realmente lo que se pretende es que se pueda operar en cualquier entorno, en cualquier tipo de espacio aéreo, incluyendo espacio aéreo controlado, que se puedan realizar todo tipo de misiones que se nos puedan ocurrir, para todas las categorías de drones, de a la fija o a la giratoria, y para todos los usuarios, incluyendo usuarios particulares. Estos son los servicios que, como decía antes, forman parte de la definición básica del U-Space. Esto sería cómo se desarrollaría un vuelo, qué servicios tienen lugar en cada fase de un vuelo, antes del vuelo, antes de operar, la preparación de cada vuelo específico, la ejecución del vuelo y posvuelo. Esto es un gráfico de la interacción de los drones con otro avión tripulada, con otras intervenciones de emergencia. Se supone que en tiempo real se va a poder emitir un plan de vuelo, autorizarlo, cambiarlo durante la ejecución y todo de forma automática. Este es el plan de desarrollo que se prevé. La fase 1 son los servicios fundamentales para los que existe una fecha prevista de implantación, que es el 2019. O sea, en 2 años se supone que tendremos implantada, son tres servicios fundamentales, que son el registro electrónico, la identificación electrónica y el geofencing. Digamos que es la protección de determinadas áreas para que no puedan penetrar las aeronaves en ese espacio protegido. Y luego un desarrollo que irá evolucionando para permitir pues la emisión de planes de vuelo, el control de tráfico cuando aumente el número de usuarios, hasta que se desarrolle por completo el concepto. De forma integrada, además, y digamos sin ninguna interferencia anómala con la aviación tripulada, sino que convivirán al mismo nivel. Esta es la fecha que está prevista para el nivel operacional, que es en 2019 los servicios básicos, y de hecho ya se está trabajando en las demostraciones, en la investigación para desarrollar el resto de servicios. Esto es lo que tenía preparado. Muchas gracias.
Gracias, Gregorio. Esta sería la parte del marco en el que nos vamos a tener que mover, como vemos, en un corto plazo. Y ahora viene la parte tecnológica que nos va a presentar Bernardo. Bernardo trabaja en Telefónica. Los operadores de telefonía han empezado a ser parte de este negocio tecnológico, puesto que las grandes empresas, llámese Google, Microsoft, todo este tipo de grandes empresas están dentro ya de este mismo mercado. Por lo tanto, los grandes operadores van a tener la oportunidad tecnológica por un lado, pero por otro lado van a ser el soporte para gran parte de todas estas definiciones técnicas y tecnológicas que queremos hacer bajo el marco normativo. Así que cuéntanos cómo está vuestra situación ahora mismo. Ok, buenos días. Como dice Luis, lo que quería contaros es la visión de Telefónica en un entorno de drones, de naves no tripuladas. Yo no soy un experto en drones y aquí en este el contexto de un espacio como Espodónica, menos. Yo en mi casa puedo engañar a quien quiera, pero aquí no pretendo daros ninguna lección de drones. Solo quiero presentarme como el socio tecnológico o como una alternativa tecnológica a hacer posible todas las alternativas y servicios que ha presentado Gregorio en la parte del U-Space. Como pone aquí abajo, mi rol dentro de Telefónica es el de explorar nuevos entornos, nuevos negocios dentro de la parte de IoT, Internet of Things. Que esto viene muy bien, porque nos acercamos aquí desde IoT, porque IoT, el concepto de IoT, es una cosa que casi ha explicado muy bien antes en el plot de U-Space. Son cosas que autónomamente son controladas, toman decisiones y pueden hacer rutinas, pueden hacer trabajo de manera rutinaria. Así que, como decía, solo es un poco la visión de Telefónica, pero en realidad está muy consensuada con un montón de otros operadores de telefonía móvil, ¿no? Hay dentro de la GSMA es la Asociación Mundial de Operadores de Redes Celulares, hay un grupo específico de investigación de este tipo de tecnologías, donde estamos representados Telefónica, Vodafone, Verizon, AT&T, Orange y otros operadores. Al fin y al cabo, lo que vas a ver, aunque ponga Telefónica y lo cuente yo, es una posición muy, muy consensuada entre toda la industria de operadores móviles. ¿Cómo vemos nosotros el espacio de los drones, ¿no? Es como si hace unos años los veíamos como armas, ¿no? Para, no sé, al menos yo, para mí los drones eran como algo muy militar, era como algo, una nave que va a Afganistán, tripulada de otro sitio y hace cosas muy locas. Y luego se ha empezado, ahora, desde hace unos 4 o 5 años quizá, se ve como juguetes, ¿no? Pues hay un montón de... Esto es lo que decía, cosas muy, muy bestias, muy, muy tecnológicas, muy, muy securizadas, muy caras, por supuesto, con una reglamentación muy diferente a la que tenemos ahora en día, hoy en día con la parte de juguetes. ¿Qué significa esto? Que estamos como en los dos extremos de los requisitos necesarios a nivel tecnológico, certificación y regulatorios. Nosotros identificamos tres grandes ejes de... en este set de requisitos, ¿no? En este conjunto de requisitos que tienes que tener claro para montar estas soluciones. El primero es el nivel de conectividad. Los juguetes, pues al final utilizan conectividades propietarias, wifi u otras tecnologías, pero de corto alcance. Cosas muy, muy sencillitas. Sin embargo, los drones, pues, tienen balizas, sistemas propios, radios dedicadas, sistemas satélite a nivel global. Cosas muy, muy espectaculares y muy, muy, muy potentes. Luego están los sistemas de monitorización y control de la máquina. La mayoría de juguetes no puedes hacer nada. Bueno, lo puedes pilotar. Muchos de ellos no saben ni la batería que queda. No pasa nada. Esto porque es para diversión. Es eso, es un juguete, ¿no? Bien. Sin embargo, los drones militares, pues claro, se sabe todo. Tienes unas mesas de control militar, unos centros de control muy, muy sofisticados que tienen hasta el último parámetro de lo que puede o debe hacer el dron, ¿no? Y finalmente los sistemas de seguridad. Los sistemas de juguete pues son bastante hackeables. Todos es muy fácil buscar casos de drones, siempre estoy hablando de drones no profesionales, de juguete que son fácilmente hackeables y interfieren en el sistema. Los drones militares tienen sistemas militares de integridad de la información, acceso, redundancia, etcétera, etcétera, todo muy, muy seguro. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos años, y creo que aquí está gran parte de la industria representada, han aparecido un montón de casos de uso, B2B, de usos comerciales de los drones, y que son, no son ni juguetes, ni son nada de militares, están ahí en medio,
están en medio y los requisitos tecnológicos pues parece que quedan en medio, o creemos que van a quedar en medio. No son esos drones que van a habilitar, pues como pone aquí, pues lo que siempre vemos de Amazon entrega paquetes, se entregan pizzas, se entregan vacunas y sangre en los sitios recónditos donde ahí hay problemas para llegar, se inspeccionan infraestructuras, se controla cosas dentro de la ciudad, ¿no? De las smart cities, que el geospace también tiene mucho que ver con eso. ¿Qué pasa? Que aquí vemos que hay un espacio en medio donde podemos aportar a nivel tecnológico algunas soluciones. Hemos dicho, a nivel de conectividad, estábamos comparando los juguetes que se conectan por Wi-Fi o short range, incluso algunos por Bluetooth, incluso, con tecnología satélite. ¿Qué pasa? Que los operadores todos los operadores móviles estamos ofreciendo ya redes de largo alcance, públicas, desplegadas, con una capilaridad muy, muy fuerte en todos los territorios. Y estas redes públicas, estas redes móviles, pues ya tienen un montón de características por diseño, que son adecuadas para controlar este tipo de aeronaves. Tenemos latencias muy bajas. El tiempo que va a tardar el dron en recibir órdenes o en mandar su posición van a ser muy, muy bajas. Y esto al final, eso además va a mejorar con los sistemas LTE. Ya tienes un montón una noticia respetable, pero con el 5G que está llegando, se está especificando en estos momentos, está en fase precomercial, van a ser incluso de 2 milisegundos, de 1 milisegundo en esa latencia, cosas que permiten controlar en tiempo real esas aeronaves aunque estén muy lejos. Vamos a tener gran ancho de banda, la capacidad de localizar un montón de dispositivos con precisión dentro de un espacio también mejora con ya se puede dar y mejora con esto, con la solución a 5G. Mejoran las capacidades de control, somos capaces de ofrecer comandos y control de esta máquina, y por supuesto habilitan un montón de casos de uso en tiempo real. Al fin y al cabo, estas conectividades se están utilizando a día de hoy para controlar millones de dispositivos que todos llevamos en el bolsillo por todo el espacio, aquí en este caso en España, ¿no? Por todo el espacio europeo. Tenemos un operador móvil, tiene la capacidad de saber dónde están casi todos y cada uno de los millones de dispositivos, enviarle información, está recibiendo información constantemente a través de estas redes. Aunque tú no estés llamando, el móvil se está comunicando con la red, está dejando esta traza. Creemos que es una solución más barata que desplegar redes propietarias con balizas muy caras, etcétera, porque además los módulos de comunicaciones tienen un precio bastante asequible. En la parte de sistemas de monitorización y control, estábamos comparando juguetes con armas militares, estamos comparando, bueno, ninguna clase de control sobre, o muy poca, sobre tu dron, con estos centros que parece Cabo Cañaveral, controlando las misiones estas de Afganistán, estas cosas muy locas que siempre están en el telediario, de que se hacen en los espacios de guerra, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto no es ni una cosa ni otra, no es. Así que aquí es donde más nos juntamos con lo que se ha explicado antes, con los cuerpos regulatorios como Dirección General de Aviación Civil, AESA, EASA a nivel europeo o Ministerio de Fomento, tienen que poner esa serie de herramientas que permitan regularizar el entorno. Ahora mismo, la sensación que creo que tenemos todos es que la regulación es muy restrictiva, no se permiten vuelos de más de 125 metros, el peso de los de las aeronaves, no se puede volar más allá de la visión directa del dron y que sea 500 metros, no se puede volar en espacios cerca de autopistas, de aeropuertos, de espacios con gente, etcétera, etcétera. ¿No? Bien, pero es normal porque no hay herramientas de control. Y eso es algo que todo el cuerpo regulatorio, toda la... los agentes tecnológicos que tenemos que construir ahí, eso es lo que tenemos que ofrecer. Mi impresión es que los gobiernos están dispuestos a suavizar esta regulación si les ofrecemos las herramientas de monitorización y control, de visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Esto es similar a controlar el tráfico pues, en las carreteras, pues será lo mismo en los espacios aéreos. Aquí es donde nosotros, dentro de Telefónica, pues, tenemos algunas iniciativas internas de innovación, de sistemas de control de espacios aéreos en áreas restringidas, desde la detección y identificación de las aeronaves, y luego cómo podemos expandirlo y hacer a los operadores comerciales partícipes de este
de ese sistema. Esos son, bueno, pantallazos de lo que estábamos trabajando. Y bueno, al final tiene un montón, si leéis los bullets, son aquí abajo son más bien casos de uso, fuentes de información, pero aquellos son precisamente lo primero que sale son las primeras cosas que ha nombrado Gregorio en su presentación sobre qué hay que empezar a hacer, cómo dar las herramientas para registrar los drones, registrar los operadores, registrar el vuelo, que sea controlable, cambiarlo en directo o avisar a las autoridades, compartir esa información de los diferentes sistemas de radar, PATM, UTM, como en espacios híbridos, lo que convivan los dos, cómo van a convivir. Y finalmente está la componente de seguridad. Está muy bien que los drones vuelen, que todo sea muy fácilmente, muy divertido en muchos casos de uso, pero si no son seguros, también se ha nombrado las consecuencias son graves, ¿no? Y pasamos otra vez, cuando eran juguetes o los juguetes tienen unas soluciones de seguridad muy muy sencillas, fácilmente hackeables, y los sistemas militares no tienen cosas muy muy complejas. Aquí qué podemos ofrecer los operadores de telecomunicaciones, una securización de todo el stack de la comunicación. Al fin y al cabo, aquí intentamos ofrecer, o creemos que el sistema móvil, las redes móviles, empezando por la SIM o las nuevas SIM que van a venir, etcétera, damos sistemas, soluciones de gestión de la identidad, gestión integral de la identidad, sistemas de para certificar la seguridad del dron, del aparato físico, y luego todo el stack de ciberseguridad, de sistemas que permiten entender si hay un ataque para que intenta hackear servicios, o sea, ya no solo los aparatos, sino los servicios que lo controlan, para poder hackear no solo no el aparato, sino el cómo un operador tiene controla su parte para utilizarlo de una manera maligna o no conveniente. Y al final las redes celulares son seguras por diseño. El estándar, el 3GPP es el organismo que regula las comunicaciones móviles. El 4G no se ha hackeado y el 5G se supone que va a ser incluso más seguro. Aquí creemos que hay una parte muy importante de securizar extremo a extremo todas esas comunicaciones y que hagan que todos, operadores, usuarios, reguladores, cuerpos de seguridad, estén seguros de que todo va a pasar como tiene que pasar. Y aquí es donde nosotros en realidad no queremos hacer nada especial. Nosotros creemos que lo que tiene sentido es alinearnos con toda la industria. Estamos al servicio del cuerpo de regulación, al servicio de clientes que, pues como Ferrovial, que utilizan sus operaciones este tipo de elementos, como ayudarles a componer un ecosistema más rico. Aquí, como decía, la opinión de Telefónica y de los operadores móviles en general es posicionarse como un enabler tecnológico, como un socio tecnológico para ofrecer ese tipo de soluciones. Porque al final, y este es el resumen, las redes móviles son una buena solución a nivel de seguridad, de capilaridad. Ya solo en España, Telefónica y solo en España tiene 24.000 antenas desplegadas, da una capilaridad y una capacidad de gestión del otro es muy muy interesante. Al fin y al cabo somos socios usualmente confiables por la administración pública. Al fin y al cabo utilizamos un espectro regulado por el que pagamos y sobre el que se dan servicios de emergencia como el 112, como la gestión del tráfico marítimo en nuestras costas, un montón de cosas de estas. Y al final, pues bueno, creemos que puede ser una buena solución y estamos al servicio de este nuevo ecosistema, ¿no? que debe nacer y desarrollarse para los drones comerciales. Creo que hasta aquí lo que voy a contar. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Solo aportar dos cosas más. Además de lo que hemos oído, hay empresas en todo el mundo que están viendo en esto una oportunidad de negocio y están trabajando con administraciones como la administración americana. Todo esto proviene de la NASA de hace 2 años, que empezó a promover a través de pequeñas universidades y a través de otros centros de investigación la gestión del tráfico aéreo de baja cota. Y hay sitios como en Estados Unidos, a través de Verizon y a través de varias empresas como Precision Hop y Airmap, que están desarrollando herramientas que ahora mismo ya funcionan en fase experimental sin necesidad de esperar al 2019.
Por otro lado, desde universidades de Singapur le están trabajando a la administración australiana, al CAS, que es como el AESA en España, para hacer prácticamente lo mismo. Y en Europa hay una experiencia en Polonia de una empresa que también ha fabricado una app para el teléfono que funciona como si fuera un plan de vuelo. Yo identifico mi zona de trabajo y se lo comunico a una empresa que a su vez se lo comunica a los centros de control aéreo, de forma de que recibe una información en el caso de estar en un espacio que está congestionado o que tiene algún problema de seguridad, y a viceversa, si cumple con su plan de vuelo, está permitido su trabajo aún en sitios relativamente conflictivos. Nosotros tenemos el problema de la definición del entorno urbano. En todos los sitios tienen unas definiciones parecidas, pero mientras que, por ejemplo, nosotros aquí no volamos sobre encima de una carretera, en Polonia sí vuelan por encima de una carretera a través de este sistema de identificación. Y quizás lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar vuestras preguntas y ver a ver cómo entendemos todos el sistema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tenemos el micrófono? Lo que no tenemos es azafata. Buenos días. Quería informarme un poco por el tema de, bueno, he visto algunos planes de vuelo que se han realizado declarando estado de emergencia, como es incendios, vuelos nocturnos. ¿Hasta qué punto se puede realizar esos trabajos? Actualmente, sí. Una respuesta de esa. Sí, actualmente la regulación prohíbe el vuelo nocturno y lo que se permite es operar en situaciones de emergencia siempre que lo solicite la autoridad que gestiona esa emergencia. Entonces, solamente a petición de la autoridad, un operador puede digamos, utilizar su aeronave en esas situaciones. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días. El asunto de Telefónica me parece muy interesante. Creo que involucrar una compañía como esa en el tema de las comunicaciones es absolutamente necesario. Pero yo voy más a la cantidad de restricciones que hoy existen en España para un profesional poder operar con un dron. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber unas regulaciones estrictas para que no se den casos de absoluta de accidentes violentos, ¿no? Pero ustedes tienen algún tipo de información de cuándo en España vamos a tener una regulación equiparable a otros países que ustedes han mencionado, por ejemplo Polonia, en Dubái también hay unas regulaciones quizá mucho más ventajosas para los profesionales. ¿Cuándo opinan ustedes que eso va a ocurrir aquí en España? Porque además de tener que obtener licencias especiales para poder operar con los drones, estamos viendo que las limitaciones, o por lo menos esa es mi opinión también, son extremas y es muy difícil trabajar profesionalmente. Sí, estamos totalmente de acuerdo en que la normativa actual es muy restrictiva. Pues aquí, de momento hay que cumplirla, estamos a la espera. Nosotros somos los primeros interesados en que se publique el nuevo Real Decreto, que abrirá bastante el campo de operaciones, por ejemplo el vuelo nocturno que hablábamos antes, y se especificará también unos requisitos para poder hacer esas operaciones, pero digamos que se abrirá bastante el campo. Nuestra perspectiva es, hemos creado una comisión para el desarrollo normativo de este nuevo Real Decreto, que ha empezado a trabajar antes del verano, porque esperábamos que se publicara pues en octubre, noviembre de este año. Es la última información que tenemos.
pero nadie nos asegura que sea así, vamos, que tiene que pasar todo el proceso legislativo y estamos a la espera de que se publique. O sea que no hay una agenda en este momento que podamos decir que en un periodo a corto o medio plazo pueda haber algo, ¿no? Ya le digo que no le puedo asegurar. Estamos esperando que se publique pues en cualquier momento. Ya, en octubre ya faltan 10 días, o sea que podría ser en 10 días o puede ser en unos meses. Pero vamos, esperemos que no sea mucho más. Yo me permito estar aquí para hacer una pregunta, dos preguntas a Gregorio sobre este tema. La regulación que va a ser posteriormente al Real Decreto para aplicaciones profesionales, como si fueran las categorías específicas tipo Europa, ¿va a tener un cumplimiento fácil? Quiero decir, hay sectores que se pueden regular fácilmente por el entorno, hay otros que son bastante más complicados, pero dentro de las categorías específicas que sean fácilmente regulables, ¿se va a poder trabajar en esos entornos con esas medidas extras de seguridad o con esos condicionantes, por ejemplo, llevar redundancia de conexiones, o sea, todo lo que sería la parte aeronáutica a más de cumplir? Sí, la idea es que los requisitos se adapten al riesgo de la operación. Entonces, a una operación de bajo riesgo, pues no se aplicarán muchos requisitos y a una de alto riesgo pues, se aplicarán requisitos, pero que sean factibles de cumplir. Lógicamente, un operador pues tendrá necesitará digamos más infraestructura quizás para cumplir esos requisitos, pero por supuesto dentro de lo posible. No es nuestra idea es facilitar esas operaciones. Y la otra pregunta que tengo es una curiosidad. ¿Realmente se está sancionando a tantos vuelos, ya sean a través de operadores que sean reconocidos o de operador, o no operadores, por trabajos profesionales, o es un bulo el que se está sancionando mayoritariamente? Bueno, nosotros recibimos denuncias continuamente y las pasamos al departamento jurídico y ellos son los que tramitan los procedimientos sancionadores. Por supuesto que sí que vemos movimiento en ese aspecto, pero no te puedo dar cifras, no sé, pero vamos, seguro que sanciones está habiendo porque hay procedimientos sancionadores en marcha continuamente. Tampoco sé valorar de cuántos, pero sí existen. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Priscila Díaz y quería pues un poco saber acerca de los profesionales en cuanto a la formación reglada que existe actualmente para trabajar con drones. ¿Cuál es la previsión de la nueva legislación, del nuevo borrador que se comenta? Pues actualmente, como sabéis, para la operación profesional es necesario un certificado. Y en la nueva normativa creo que se mantiene el esquema actual añadiendo una formación en comunicaciones para poder entrar en espacio aéreo controlado y comunicarse con el control de tráfico. En principio será muy parecido a lo que hay. Vale, bueno, muchas gracias. Y por otro lado...